para la largada, señores. 55 segundos. Nos seguimos al intendente Carlos Gorosito con la bandera argentina, que va a ser el encargado de bajarla para dar inicio a esta nueva competencia, esta nueva edición de la maratón aniversario de la ciudad de Saladillo. Del 31 de julio, el próximo 31 de julio estará cumpliendo un año más de vida. 30 segundos, señores, va a comenzar el segundo nada más esta nueva edición de la maratón, y juntos vamos a ir haciendo la cuenta regresiva. Agradecemos una vez más a todos los que han colaborado y que han hecho también del esfuerzo de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad una gran edición con cantidad de inscritos importantes, como lo son más de 200 para esta nueva competencia. Y asumimos el inicio del atleta discapacitado, señores. 3, 2, 1, ¡largaron! Thank you.
puntos. 275 color amarillo. Revisando los números de inscripción, se lleva 1000 pesos. El número 275. Yo creo que habría que guardarlo para el año que viene. Qué pena si se entera que se perdió 1000 pesos por haberse retirado antes de la premiación. La una, la dos. Número 275 amarillo a la una. 275 amarillo a las 2. ¡Qué feo! ¡Nadie levanta la mano! 275 amarillo a las 3. Se fue, nuevo sorteo, vamos. Avísenle que lo parezca, así lo amargamos. Parece un levantador ya. No parece el amarillo. Bien, bien. Sorteamos entonces. Muy bien. Amarillo nuevamente. 200. 23. 223. 9 de julio. De 9 de julio. Estela Mari se lo lleva. Estela Mari se lleva 1000 pesos. El aplauso también para ella. Con el número 223. Invitamos al gerente del Banco Galicia, a Norman. Norman, sí, nosotros invitamos a todo el mundo. Norman, entonces, el gerente del Banco Galicia, que también va a hacer entrega de premiaciones. Invitamos a todos los sponsors, a la gente de Coca-Cola también, a la gente de Seguros RCA. La Copa del Triunfo, la entrega del Banco Galicia, señores. Norman, el gerente del intendente municipal de Saladillo, Carlos Garocito. A partir de ahora queda todo en manos del Colo Martínez. Vamos a mencionar a los 6 primeros del día de hoy. Sexto lugar para un hombre de Pergamino, Hernán García. Quinto lugar para un hombre de Navarro, Claudio Cirone. Cuarto lugar para un hombre de 25 de mayo, Natalio Pensa. Tercer lugar para un hombre de San Juan, Diego Elizondo. Segundo lugar para un hombre de Lodos, Luis Molina. Y ganador por primera vez en estos 8 años de este maratón de Saladillo, de la ciudad de La Prida, representando Unión Esperanza, Carlos Russo Alcedo. Los mencionados arriba del podio para recibir los premios La Plata y el reconocimiento de todos los que con frío están hoy aquí. Con ánimo, muchachos, Simone, dale. Corre ahora. Frente al escenario, lo van ubicando. Cirone, quinto. Balcedo, primero. Molina, con tranquilidad, Molina, hasta mañana tengo tiempo. A las 8 tengo el programa de radio. Molina, segunda. Segundo, Diego Elizondo. Ahí tendremos a Pensa. Cuarto. Nos está faltando Elizondo y García. Muy buena carrera de Hernán García. ¿Eh?